Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más con Adrián Filinich. ¿Qué tal? Bienvenidos a Acceso Directo. Como siempre, analizando el impacto que tienen las noticias en los medios. Hoy con Manuel Marbazo, directivo de Ecomedios. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bueno, una vez más reemplazando a Carlos Díaz, gerente general de Global News, que es el que nos acerca toda esta información. Así que bueno, vamos a hacer un poco el análisis de todo lo que sucedió esta semana en los medios. En una semana movidita, ¿no? Cuando la reactivación económica parece que se queda en Argentina. Esto va a ser la primera placa, ya Carlos, la ponemos en pantalla. Temática de las notas de portada de los medios nacionales, los temas, y el número uno se lo llevó... Reactivación económica. Con 66 artículos. Bueno, Banco Central también subió. Banco Central subió mucho. Vemos vacunación COVID que se mantiene arriba, había bajado en un periodo de elecciones, pero ahora vacunación COVID volvió a retomar. El deporte siempre está, Boca, River. Boca campeón. Sí, además, Boca campeón. Amoró, Boca campeón. River con Gallardo que se queda. Sí, también apareció. Bueno, inflación, el dólar, prácticas profesionales. Después lo vamos a ver con más detalle, pero el gobierno de la ciudad quiere poner una especie de pasantía rentada, no rentada. La verdad que lo tendrían que explicar un poquito más y los gremios dejar de oponerse a todo sistemáticamente, ¿no? Tenemos que hacer un mix. Esperemos que sea lo mejor para nuestros alumnos, eso sí. Pensando en River y en Boca, en el deporte, Gallardo sale a anunciar que se queda un día antes del partido de Boca. Sí, ¿no? Sí, terrible. Habrá sido una jugada para quitar la atención de Boca. Claro. Pero bueno, evidentemente Boca, al salir campeón, se llevó más títulos en las portadas. Justo, ¿no? River con 9 menciones, ¿no? El 9 de diciembre, el día glorioso para los hinchas de River del 2018, cuando le gana en Madrid la final de la Copa Libertadores a nada más y nada menos que su archirrival. Eso sí, era muy fino igual, ¿eh? ¿Sí? ¿Eso será porque tengo ser hincha de River? Aparentemente. Bueno, pero lo banqueamos siempre acá en el programa. Bien, ley de alquiler, el Lionel Messi, que siempre está presente. Messi siempre está. Vamos a la próxima placa de Global News Group. Principales temas en el contenido de los medios nacionales por día. Y, bueno, el 8 de diciembre, el día del arbolito. El arbolito de Navidad. El 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, también salió ese tema. ¿Qué más apareció? Vemos que reactivación económica, inflación, Banco Central, tres temas que están ligados por la economía, son los que se llevan prácticamente todo el contenido, salvo Boca y vacunación. Después, estamos metidos en una crisis, por llamar de alguna manera, en la cual la economía, evidentemente, es el tema. Y es lo que tenemos que resolver, porque así te lo marcan la portada y los temas que tocan los diarios, ¿no? El índice de inflación también, la inflación de noviembre, que parece que baja, pero por los precios cuidados, congelados, máximos, no sé, ¿vengo bien? ¿Los dije bien todos? Evidentemente esto lo que marca es que la economía es el tema central que tenemos en el país. Sí. Bueno, y Guzmán con el acuerdo con el FMI, también se acuerda, no se acuerda, es bueno, no es bueno. El presupuesto también que se está tratando en diputados, seguramente lo trataremos la semana que viene. Eso va a salir más la semana que viene, sí, pero vamos a ver algo del tema del FMI más adelante en otras placas. Pasamos a la próxima entonces. Proporción notas por medio según los temas principales, a ver cómo fue este análisis. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tiempo Argentino, 100% vacunación. Sí. Se dedicó exclusivamente. Sí, no es lo más normal que un diario ponga tanto sobre un mismo tema. Este perfil vemos cómo se reparte equitativamente. Pero los diarios con tendencia oficialista vuelven a poner el tema de la vacunación fuerte en campaña. Y después La Nación, variado, muy variado te diría, y Clarín también, muy variado también, ¿ves? El perfil de todos. Sí, salvo Página 12, Tiempo Argentino y BAE, que los demás están muy variados, la tapa de los diarios de los principales diarios, todos tocan varios temas. Movilito. Siempre volviendo a lo mismo, ¿no? La economía, algo de Boca, algo de vacunación. Sí, pero no hemos visto semanas así con tanta variedad de temas. Bueno, mucho análisis también. Bien, pasamos a la próxima placa, entonces, que nos envía
Y Twitter, el pajarito. A ver qué dice el flujo de interacciones en Twitter. Como le gusta decir a Carlos, una semana normal, salvo este pico, ¿no? Del... Sí, se repite arriba y abajo, ¿no? Vemos que bastante pareja la semana. El primer día capaz tiene unos picos más altos. Christmas. Navidad. El día que se armó el arbolito, evidentemente, Sí. Eso también quiere decir que la gente quiere salir, ¿no? A veces de hablar de la economía, Sí. Lo que decíamos antes, y con un motivo que uno le da, enseguida... Prende y se pone a hablar de otra cosa. Prende, ¿no? Como el arbolito, qué grande. Fondo Monetario Internacional apareció también. Acá apareció Fondo Monetario, también relacionado, ¿no?, con economía, inflación y todos esos temas. ¿Qué acuerdo, si se paga o no esa plata excedente, esa plata que pide el Fondo Monetario por haber prestado 54 mil millones de dólares, creo que fueron efectivos 45 mil, de esto seguramente va a saber más Carlos Alfredo Díaz. También vemos cómo la gente quiere, ¿no?, distenderse a veces en Twitter, porque vemos que, salvo el FMI, todos los otros temas no son de economía. Uh-huh. Messi siempre está, hasta ahora, desde que hará unos 6 meses que hacemos Sí. Este análisis de los medios, Messi siempre estuvo, siempre. Es un formador de agenda, podemos decir. Sí, total. Y acá aparece Argentino Junior, que ya apareció otra por vez. Diego. También. ¿O será que la gente de Argentino Junior tiene algún manejo especial en Twitter que hace que aparezcan permanentemente? Se ponen de acuerdo. Y siempre logren figurar entre las principales tendencias de Twitter, ¿eh? Porque uno entiende al Club Atlético Talleres de Córdoba porque perdió la final de la Copa Argentina frente a Boca. Era una oportunidad única, ¿no? Claro, que vos me digas, todos los hinchas de Talleres se pusieron juntos y hablaron mucho del tema porque es una final. Pero Argentino... Ahora, Argentino desaparece sucesivamente. Bueno, hay algo de la gente de Argentino que está haciendo muy bien y que está logrando que ellos puedan aparecer en Twitter todas las semanas, ¿no? Qué grande. Un aplauso entonces para la gente de Argentina Juniors. Muy bien, sí. Se convirtieron en tendencia. Vamos a la próxima. Entonces, el humor social. A ver las palabritas que van apareciendo, izquierda, derecha. Bien, más positivas, ¿eh? Derechos humanos, por el Día de los Derechos Humanos. Bueno, positiva Esteban Bullrich, Bullrich renuncia positiva a su banca de senador. Con esa entereza, nuestra solidaridad con el senador Esteban Bullrich. Sí, la verdad fue muy conmovedor cuando renunció, habló el discurso. La familia, la fe que tiene además, para sacarse el sombrero. Esto lo que marca y está bueno es que a veces dejamos las tendencias políticas o lo que cada uno crea, y bueno, y todo el mundo lo tomó positivo lo de Esteban Bullrich, más allá del signo político que tengan. Es una buena señal. Sí. Bueno, Central Córdoba, por haber perdido históricamente, goleada en la cancha de Boca. Marcelo Gallardo, ya lo adelantaste vos, dijo que se queda en el millonario. Vica Viciconte es por Masterchef. Está haciendo lío, ¿no? Tratan el espectáculo y el espectáculo siempre está presente. La farándula, sí. Bueno, Alberto Fernández, más en el medio, ¿no? Con Cristina. Siempre la encontramos más de este lado. Alberto más o menos mantiene. Cristina a veces aparecía un poquito más para el lado del negativo, pero Alberto mantiene ahí. Cristina como que se vino un poquito para el lado positivo. Vuelve a aparecer el deporte. San Lorenzo, bueno, un claro problema que tiene el club con todos los inconvenientes que tiene. ¿Vuelve Marcelo Hugo? No sabemos, ¿no? Está a quedar de San Lorenzo y así lo marca el negativo, ¿no? Prácticamente ya está al borde de todo. Y pase sanitario que parece que no causó buena recepción en la gente, ¿no? Ni en la provincia de Buenos Aires ni a nivel nacional este pase sanitario, que en la realidad ya se está pidiendo. Ahora salió, por ejemplo, para ir a bailar una fiesta de egresados, a la mayoría de los chicos de quinto año en Capital Federal se le pide que muestren en Mi Argentina que tienen las dos vacunas. Ahora, algo llamativo. Vacunación COVID se habla tanto y es positivo. Y pase sanitario no es positivo. Tendrían que ir de la mano, porque vos ya te vacunaste. El pase sanitario lo tenés que mostrar nada más. Es como mostrar lo que vos ya hiciste. Claro. Entonces, es raro que la gente hable mal del pase sanitario y bien de la vacunación. ¿O será que los pocos que no se vacunaron están haciendo mucho ruido? Están hablando, sí. Además que es en el mundo también esto de estar en contra del pase sanitario. En Italia pasó, en Francia. Vamos a ver cómo se reglamenta. Pero Argentina, a pesar de muchas cosas que podemos criticar, en cuanto a la vacunación, es un país que la gente tuvo mucha predisposición a vacunarse. Sí.
De un dato muy cercano de la ciudad de Buenos Aires, me han dicho que con la primera dosis más del 90% y segunda dosis más del 80%. Es un porcentaje de inmunidad de rebaño. ¿Qué pasa, Manuel? Todos los días vienen más de 3 o 5 millones de personas de otros lugares, ¿no? De la provincia, de Entre Ríos, de Rosario. Pero la gente está muy propensa a vacunarse. Gracias sí. a Dios, en nuestro país la gente está muy propensa a vacunarse y por eso yo creo que ahora estamos con estos números de COVID que fueron bajando y demás. En ese sentido, por eso me extraña que el pase sanitario esté tan negativo, pero también se puede aducir a... Espuma va a bajar porque... Sí, sí, creo que es cuando sale el tema. La mayoría de la gente lo va a tomar porque lo tiene ya de por sí. Y hay que vacunarse porque es la salida, porque se está demostrando que no era el veneno que se proponía y que no nos quedan muchos más caminos. No, si no es meterse dentro de casa, no, por favor. No, por favor. Ya está. Eso nunca más que a los alumnos y a todos nos hizo bastante mal. Bien, vamos a la próxima. Vamos. A ver qué nos dice. Este era el humor social. Ahora, comparativo de temas de portada semana por semana. Desde que empezamos a trabajar con este segmento, es riquísimo esto que estamos haciendo nosotros. Esta es una muy buena placa, ¿no? Sí. Bueno, elecciones que quedó atrás. Elecciones desapareció. Ya está, desapareció, ¿no? Como último tema. Sí. Y bueno, reactivación económica, es el inflación, lo que volvemos siempre, ¿no? Economía. Y vos fíjate lo que marcabas antes de vacunación COVID, cómo fue en todas las semanas quedando como relevante. Claro, lo que decíamos, vacunación COVID baja un poco cuando fueron las elecciones, cuando levanta mucho acá, elecciones, sí. baja un tema, el tema vacunación COVID, porque se amplía elecciones, pero después... vuelve a retomar más o menos el mismo porcentaje, ¿no? Uh-huh. De cantidad de apariciones. Bien, bien. Me parece que era el último, ¿no? De los temas, nos quedan fotos, no sé si vamos a pasar algo de eso. Para cerrar el impactante resumen del partido, el partidazo, ¿no? Que jugaron Boca y Talleres, nada. Se durmieron todos. Qué ganas tuvo de poner el tuit, ¿no? Y de no dormirse, un bodrio. Se durmió. Muy buen tuit. Y bueno, y lo de Spert, que lamentable. Pero 34.1 millones de me gusta. Tendencia así que, mundial. Tremendo. Tremendo. Muy bien. Y con esto cerramos. ¿Se sintió cómodo? Muy bien. ¿Bien? Muy cómodo. Muy bien. Le agradecemos a Manuel por acompañarnos. Y bueno, sigan al Global News Group con todas las novedades que tiene para ustedes. Esto fue Acceso Directo con Adrián Filinich.